Cada vez falta menos para el estreno de los dos nuevos proyectos que prepara Telemundo. Por un lado, tenemos la superserie Enemigo Íntimo, la misma que representa el esperado regreso de Fernanda Castillo después de El Señor de los Cielos y la participación de otras caras conocidas. Por eso, como abrebocas, quisimos platicar con algunas de ellas. Adelaida, no descansarás hasta encontrarte. Es una super serie, una magna serie, donde realmente yo creo que la empresa ha apostado todo por esta opción. Otro con quien pudimos conversar fue Armando Hernández. Para los que no lo recuerden, él es el actor que interpretó a Julio César Chávez en la serie El César, también producción de Telemundo. No ha sido fácil, ha sido un gran reto para mí, es lo que buscaba después de haber interpretado a alguien como a Julio César, pues que rompiera con todo lo que ya había hecho anteriormente, inclusive es la primera vez que estoy haciendo un tipo de personaje como el de ahora, que es Colmillo. Colmillo es el brazo derecho del personaje de Guillotina. Mi personaje se llama Guillotina, es la madre, le dicen la madre porque es el líder de la prisión, tanto de las mujeres como de los hombres, porque tienen que saber que esta prisión es una prisión mixta. No quiero dejar de recomendarles a todo el público porque de verdad la van a pasar sufriendo. ¿Va a decirme por qué estoy aquí? Pero eso no es todo, porque también se acerca el estelar estreno de Al Otro Lado del Muro, la historia de superación de dos mujeres que deciden cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Y no son actrices cualquiera, nada más y nada menos que Litzy, tras más de 2 años formando parte de Señora Cero y Marjorie de Sousa. Elisa es una mujer muy fuerte, es una mujer enamorada de su esposo, de su familia, y es por eso que decide proponerle a su marido ya finalmente vivir juntos en Estados Unidos, que él trabaja allá. Las dos historias, la de la otra protagonista y la mía, son distintas, aunque son amigas y se apoyan como mujeres. Es una mujer que busca lo mejor para su hija, deja todo por una vida nueva y no sabe a dónde va. Pero los hombres también tienen mucho que decir en esta historia, y sobre todo, Gabriel Porras. Mi personaje se llama Ernesto Martínez, es un gobernador, él quiere ser presidente de la República y para eso va a hacer lo que sea, no le importa si es corrupto, si es malo. Por favor, no se pierdan Al Otro Lado del Muro, y ahí voy a estar yo, el Gobe precioso. Chao. Sopa VIP, que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México. El actor